¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy queda formalmente inaugurada la Semana Santa del 2024 y así inician nuestras labores. Vamos con el primer viajecito de la Semana Santa. Hoy es 25 de marzo del 2024. Son las 2:40 de la mañanuca. Y vamos a ver a qué horas amanecemos en Zihuatanejos. Estamos aquí pasando el distribuidor vial, ya para agarrar carretera rumbo a las playitas de Guerrero. Esto es el distribuidor vial, aquí frente de la Plaza Altacia en León, Guanajuato. Y vamos a ver cuánto tiempo nos hacemos. Esperemos que no haya tanto tráfico, porque pues inician las vacaciones, inicia la Semana Santa formalmente, y pues vamos a ver cuánto nos hacemos. Sigan viendo el video. Pues ya vamos aquí en el libramiento de Morelia, en el tramo de aquí de Cuitzeo a Quiroga, y este es el túnel que tiene aquí en el Trepón. La subida de Cuitzeo es el túnel que tiene aproximadamente, ha de tener como un kilómetro más o menos este túnel. Esta es la autopista que conecta a Cuitzeo con Pátzcuaro. Y pues es de dos carriles nada más. Aquí hay que tener precaución con los rebases. Hay que usar el acotamiento para permitir los rebases. Miren nada más qué espectáculo nos está regalando la luna. Qué chulada de luna se ve. Ojalá que se pudiera ver en la cámara o a través de sus pantallas, de sus celulares, de sus televisores, de sus computadoras, donde nos estén viendo. Que se pudiera ver así como se ve en vivo y en directo la luna. Ya vamos aquí en el tramo de Pátzcuaro Quiroga. Y pues seguimos con el buen avance. Ya está amaneciendo. Pues ya son las 5:46 de la mañana. Y ya se empieza a aclarar un poquito más el día y ahí se ve la luna de fondo. Qué chulada de luna se ve. Estamos pasando por Pátzcuaro, este poblado que se ve aquí al lado derecho y al lado izquierdo es Pátzcuaro. Ya vamos aquí en la supercarretera de cuatro carriles, donde están ampliando este tramo. Ya llevan un muy buen avance de la ampliación y pues esperemos que ya quede cuatro carriles hasta Lázaro Cárdenas, porque es un estrés viajar por esta carretera, ya que de Uruapan hasta la caseta de Feliciano es dos carriles nada más, y pues hay que hacer los rebases con mucho cuidado, y hay que permitir los rebases también. Y eso no lo digo yo, que se permiten los rebases, hay señalamientos que lo indican, que se permite el rebase. Esto es porque de subida o de bajada pues van muchos vehículos pesados a baja velocidad, entonces es por eso que hay que permitir los rebases en la subida y permitir los rebases en la bajada. Obviamente hay que hacerlo con muchísima precaución. A todos los que van para Ixtapa, a los que aprovechan las vacaciones para visitar las playas de Guerrero, la costa de Michoacán, manejen con mucha precaución en esta carretera, porque sí está bastante peligrosa. Siempre hay accidentes. Aquí en este tramo pues ya es cuatro carriles y pues ya se presta mucho más para conducir, la verdad, pero no hay que dejar de hacerlo con mucha precaución. Sigan viendo el video.
les venía comentando, aquí está la construcción y lamentablemente hay un accidente. Esperemos que no sea tan fuerte. Ya aquí están abanderando las unidades de la Guardia Nacional. Ahí se ve una grúa y se ve que ya está levantando los vehículos colisionados. Híjole, sí. Sí se ve un poquito aparatoso el autobús del Paricuní. Esperemos que no haya lesionados graves, no haya pérdidas humanas. Y se empieza a hacer la fila. Este tramo es en el de antes de llegar a la caseta de Taretán. Vamos aquí en este tramo entre Uruapan y Pátzcuaro. Y ahí se ve la Filomena. Manejen con muchísima precaución. Pues en este tramo hay que bajar con muchísima precaución, ya que está la construcción ahorita de la ampliación de los carriles y hay muy poquito acotamiento. Hay tramos donde está con conos, está acordonado y pues no se puede permitir el rebase. Aquí vamos bajando y pues hay que bajar con muchísima precaución. Aquí adelantito están las rampas de emergencia, donde se pueden meter los vehículos que vengan sin frenos. Pero hay que manejar ahorita con muchísima precaución este tramo porque está en construcción y está bastante peligroso. Hay mucha entrada y salida de camiones y de repente paran el tráfico en seco los señores del movimiento naranja, los pica piedra. Siempre en el recorrido de Ixtapa llegamos siempre a esta gasolinera. Esta es la gasolinera de los cajones, así se llama. O la conocemos también como el parador de los mangos. Esta gasolinera pues está bastante amplia para trailers, para autobuses, para autos. Aquí la mayoría toman, bueno, mucha gente, muchos conductores toman su descanso en esta área. Porque de aquí no hay muchas opciones. Aquí en la autopista siglo XXI no hay muchas opciones para pararse. Incluso si traen poco combustible y van hacia Ixtapa, les recomiendo cargar combustible aquí en esta gasolinera, ya que no hay más opciones más que en el crucero de Nueva Italia. Miren nada más la belleza de estos puentes, esto que nos regala la autopista siglo XXI. Bonitos paisajes a lo largo de la presa del Infiernillo. En este tramo del Infiernillo a Feliciano, a Las Cañas, es donde podemos ver estos puentes de estructura de metal que cruzan parte del río y la presa del Infiernillo. Aquí hace bastante calor, por eso el nombre, por eso le llaman el Infiernillo. Esto es el estado de Michoacán. Ya vamos avanzando hacia Zihuatanejo, vamos sobre la autopista siglo XXI y ahí a la izquierda se ve la presa del Infiernillo. Este es el último puente de estructura de metal que tiene esta carretera y ya le llaman el sin suerte, ya que no tiene nada de suerte este puente.
apenas lo acababan de reconstruir porque aquí justo en la entrada explotó una pipa y apenas hace unas semanas otra vez volvió a colisionar una pipa y volvió a explotar. Miren, ahí se ve todo chamuscado el puente, entonces por eso está en obra, por eso lo están reconstruyendo. Es el puente sin suerte, le llaman. Pues seguimos avanzando hasta no llegar a Zihuatanejo. Vamos con muy buen avance. Esperemos llegar ya. Yo creo que de aquí a allá hacemos una hora y media. Pues ya llegamos. Estamos entrando a Zihuatanejo. Aquí está el letrero que dice bienvenidos a Sigua. Bienvenidos a Zihuatanejos. Aquí un poquitito más arriba está el mirador de Ixtapa. Son las 9:48 de la mañana. Bastante buen tiempo nos hicimos. Ahí está el letrero que dice bienvenidos a Zihuatanejo. ¿Cómo está la carretera? Bastante segura. Ixtapa, Zihuatanejo. Vi mucha Guardia Nacional, militares. Aquí de este lado está el mirador de Ixtapa. Está bastante, bastante segura, ¿eh? Mucha seguridad tiene. Por ahí está la seguridad de Michoacán, de las policías estatales, militares, marinos, Guardia Nacional. Está muy vigilada la carretera. La verdad es que nunca la había visto así con tanta vigilancia. Ahorita pues es por la Semana Santa, obviamente, ¿verdad? Pero esperemos que sigan así. Esperemos que siga así la vigilancia. Tomos, no hagan mucha confianza. Traten de pararse lo menos posible si viajan hacia este lado. Pues vamos a llegar. Pues llegamos aquí a Sigua. Todos los locales le dicen Sigua. Y obviamente Zihuatanejo, ¿eh? Se ahorran las letras. Bungalows Camila se llama. Vamos a darnos la vuelta. Llega aquí mismo. Aquí mismo nos damos el volteón. Está media pesadita la subida. Aquí. Ahí va a pasar el taxi. Vámonos, taxi. Pásale. Y vámonos porque tenemos que arrimarla, León, de regreso. Esta bajadita, esta subidita está lloviendo. Lloviendo, se ha de resbalar aquí. Con nieve. Obviamente aquí no cae nieve, ¿verdad? Pero si cayera, seguro que sí se resbala. Pues con este inauguramos la Semana Santa. Es lunesitos. Lunes ya de la Semana Santa. Estamos a 28 grados centígrados. Salimos a las 3 de la mañana y llegamos a las 10, son las 10:32. Entonces hicimos buena hora, hicimos buen tiempo. Aquí de este lado está el estacionamiento para los autobuses y vámonos, que ya nos dieron chance. Vámonos, que ya nos vieron, dicen. Está todavía el dragón del carnaval de aquí de Sigua.
Creo que aquel camión que está allá lo trae el Morsa. Parece que vi que lo trae el Morsa. Ahorita vamos a ver, ahorita le vamos a hablar a mi convoy que nos abandonó, nos dejó bien gacho por allá. Se pasó como un rayo. Aeropuerto y centro, dice. Pues vamos por otro más, que mañana vamos a San Miguel de Allende, creo. Ahora sí vamos a grabarles todos los viajes de la Semana Santa. Llenen su pupila de los buenos paisajes, de los lugares a donde fuimos. Ah, la mañana se miraba bien hermosa la luna, padrísima. Ve nomás ese carrito. Muy buen ingenio del señor, parece una Brasilia. Les trae su motor adelante. ¿Sabe qué carrito? ¿Qué carro será? ¿Quién sabe sobre qué esté montado? ¿Sobre qué chasis esté montado ese carrito? Vámonos. Es la terminal de autobuses. Nosotros tenemos que dar el retorno, pero tenemos que incorporarnos luego y pegarnos a la izquierda. Ay, perdón las fachas, pero le ayudamos a un compañerito a poner una banda. A ver, todo lleno de tizne. A poner una banda y vamos a cargar combustible. Vamos a ver cuánto se lleva. Vamos a ver cuántos litrotes se lleva. Estamos aquí todavía en Iztapa. Más que compañerito se le reventó la banda justo cuando dejó a los clientes. Se le reventó la banda y ahí le anduvimos ayudando a instalarla y sí la instalamos. La busco con que darme un lavadón de cara porque ando todo lleno de aceite y de tizne. Pero qué cara es la vida por acá. Compré unas tiritas para comer. Tiritas de cebolla con poquito pescado. 100 traen eso y un bote de agua de Jamaica y me gasté 140 pesitos. Ay, 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 pero bueno, pues queremos andar acá en las playas, ¿ah? Está caro, 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 caro. Pero pues, ¿qué se le hace? Yo creo que traer un cuarto de pescado. Ya se nos hizo de tarde, es la 1:51, las 2. Necesitamos darle prisa porque tenemos que llegar a León. Vamos al servicio mañana. Charros, charros. Pues vamos dándole. La 1:51 y vamos a ver a qué hora llegamos. Sigan viendo el video, que van a ver ahorita paisajes, perrones. La luz de los compañeros, los que vienen de allá para acá vienen echando las luces. Ahí debe haber algún vehículo obstruyendo o algo debe haber por ahí.
parado. Se quedó parado, fue accidente, ¿o qué pasó? Quieren jalar el trailer con la camioneta, a ver. ¿Creen que se pueda? Yo digo que sí. Mínimo para que lo orille, porque está ahí medio. Peligroso ahí donde está el carro, ¿eh? Lo bueno que ya lo están abanderando ahí las patrullas, pero de todos modos el 259. A León, en la mañana pasamos por ahí por arriba del puente y ahorita vamos a pasar por abajo. 8:46 de la noche y justo estamos entrando a la ciudad. No sé cuánto
cuántas horas nos hicimos, pero sí fue un buen tiempecito, ¿eh? Pues con este viaje inauguramos las salidas de la Semana Santa. Mañana vamos a San Miguel de Allende. Vamos a hacer un recorrido. Pues hasta aquí el video. Saludos para todos. Suscríbanse al canal. Dejen sus comentarios. Nos vemos en el próximo video.